Bienvenidos a una nueva edición de La Posta Pesca, Caza y Aventura. Estamos en la ruta buscando una nueva aventura para todos nuestros televidentes. Pero en este programa especial queremos compartir con todos ustedes un material que levantáramos en la época de temporada de caza que ha finalizado hace muy poquito tiempo en nuestra provincia de Córdoba. Cacería de patos en el norte de la provincia de Córdoba, lo que comenzamos a compartir a partir de este momento. Vemos el informe. Como ustedes ven, Casa Alem, abriendo su nueva sucursal en el norte de la provincia de Córdoba, atendido por su propio dueño, Coco Fernández. Nos ubicamos una vez más en el norte de la provincia de Córdoba. Les recordamos que el material que comenzamos a ver a partir de este momento fue levantado entre el periodo del 30 de mayo al 26 de julio, donde se desarrolló la actividad de la cacería deportiva, al menos en lo que es cacería menor, aquí en la provincia de Córdoba. No estuvo presente nuestro inseparable amigo Néstor, pero va a estar charlando con nosotros al micrófono. En esta oportunidad tuvimos la dicha, podríamos decir, de practicar una de las cacerías realmente espectaculares, como es la cacería de pato en la geografía de nuestra provincia de Córdoba y especialmente en el norte de la provincia. Aquí daban las condiciones tanto climatológicas como geográficas para llevar adelante esta actividad deportiva y la queremos compartir junto a Néstor Topet para que juntos vayamos, digamos, comentando las imágenes que ustedes comienzan a ver. Néstor, bienvenido al programa. Incursión de cacería de pato en nuestro programa para que nuestros televidentes también puedan animarse a llevar adelante esta práctica y las cosas que hay que tener en cuenta. Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Jorge? Efectivamente, los cordobeses no estamos muy acostumbrados a la cacería de pato, pero este año, como vos bien decías, por las condiciones de sequía, todos los charcos, desbordes y represas que hay en el norte de nuestra provincia se transformaron en espejos ideales para los patos. Por ello es que hemos visto tanta abundancia. Y efectivamente, con el famoso grupo, diría yo, de los amigos de Dean Funes, que lo integran Cacho, Gustavo Galeto, Mármol, Coco Fernández, Grimaud. Grimaud haciendo sus primeras armas en la cacería, ¿eh? Lo habíamos visto tirar el anzuelo y ahora haciendo unos tiros también y al pato, nada más y nada menos. Y sin equipo de camuflaje, que es indispensable para tirar al pato, es muy importante estar bien resguardado. Él tiene muy buena vista el pato y efectivamente Coco hizo muy buenos tiros, todos hicieron muy lindos tiros, abundantes. Tuvimos la actuación especial de Jorge Vivas. Esta vez llevó su asistente de cámara, al amigo Kevin, así que pudiste estar con las manos libres y has hecho unos tiros fenomenales. Llevar adelante esta práctica realmente es como la práctica de palomas, porque es un tiro muy rápido, Néstor. Los patos se presentaban en forma espontánea, rápidamente pasaban por el curso de agua a las márgenes de este arroyo que encontramos y venían los patos y bueno, teníamos que prepararnos allí. Todos, digamos, uno al lado del otro, resguardado por las palmas para que no nos vean, intentábamos realizar algunos tiros. Pero lo que quiero rescatar de esta actividad deportiva es que realmente es muy divertida, hace falta realmente la precisión necesaria para que uno pueda, digamos, acertar el pato, porque tienen una velocidad realmente terrible, a muy baja altura van pasando. Claro, ahí es muy importante el equipamiento, diría que requisito la escopeta del 1270, se puede usar también 16, pero lo ideal es 1270, munición 5 como usaron todos, repetidoras, justapuestas o superpuestas, hubo de toda clase de esas armas. Otro de los detalles que hay que tener muy en cuenta es la necesidad de buen perro, es decir, como los que tuvimos en este caso, a Tina, la perra de Cacho, y Greta, la perra de Gustavo Galeto, que son cruzas de pointer con Braco y que hicieron todos los aportes. Es decir, el agua está muy fría, no está para estarse metiendo y mojarse, o sea que los perros saquen el pato derribado del agua, es muy importante. La ropa camuflaje, el perro y ser buen tirador, porque si no uno gasta cartucho y no le pega nada. Claro, ahí se ve la velocidad
ahora que va el pato, pero pasó eso al principio. Los patos pasaban y bueno, a medida que se comenzaron a adelantar los tiros, fueron prácticamente derribos uno detrás de otro. Todos voltearon su cupo de pato y fue realmente, como vos dijiste, muy divertido, muy entretenido, muy ameno, y con la rúbrica de las invitaciones que nos hacen los muchachos de Dean Funes, que son siempre de excelencia en lo cinegético y en lo gastronómico. Tuviste la oportunidad de probar la exquisitez del pato, el magre de pato con la guarnición de arroz, que quedó muy bueno. Exacto. No estuve en la cacería, pero no me perdí la preparación de los patos y la cena que organizamos después de la cacería. Y realmente, como van a ver ustedes ahora, fue riquísimo la forma en que se lo prepara. Y hay que tener en cuenta eso, que uno no sabe. Generalmente el pato lo consideramos duro, negro, magro. La forma de la preparación y el secreto de la cocción rápida y breve lo transforman en un manjar exquisito, tierno y muy rico. Lo vamos a ver en el próximo bloque, en qué termina esta cacería de patos, porque desarrollar la actividad de la caza deportiva no es una cuestión de depredar. Simplemente dijimos, podríamos agarrar unos patos y prepararlo luego en la parrilla de Gillo, como ustedes lo van a ver a continuación, y seguramente le van a encantar las imágenes. Nosotros, en oportunidad de realizar allí la apertura de temporada de caza en el norte de la provincia de Córdoba, tuvimos la oportunidad de conocer este lugar con barrancas, el curso de agua, y ver fundamentalmente el paso de los patos, y dijimos, en la próxima vez que estemos, vamos a intentar esta cacería, que bueno, por suerte se hizo realidad y lo pudimos compartir con un grupo excepcional de amigos. Esperemos que sea de su agrado todo lo que le hemos preparado en este programa. Néstor, quiero agradecerte especialmente por participar de nuestro programa. Queríamos comentar junto a vos cómo se lleva adelante y tratar de dejar las sugerencias necesarias para la cacería de patos. Con respecto al tema del cupo, le queremos recordar a nuestros televidentes, con relación a la temporada de caza, en el caso del pato, hubo 5 ejemplares por cazador, por excursión, de uno o más días. Los patos que estaban permitidos, que son el pato barcino chico, el pato maicero, pato capuchino y el pato sirirí común, que son los patos que encontramos en nuestra provincia y que estaba habilitado 5 por persona en el transcurso de la temporada menor. Les recordamos una vez más, destacamos esto, que las imágenes que están viendo en pantalla son levantadas en el periodo del 30 de mayo al 26 de julio, periodo que se desarrolló esta temporada 2009 de cacería. Néstor, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarme en esto, gracias por tus comentarios. Gracias a vos y hasta cualquier momento. Emociones como esta solo se viven aquí en Reconquista. Por eso vení a la pesca del Surubí, del 9 al 12 de octubre. Te esperamos. Dale, vení. Vení a pescar con los grandes. 22ª edición del concurso argentino de pesca del Surubí. Del 9 al 12 de octubre en Reconquista. Más de 120.000 pesos en premios. Informes al 03482-425-022. Mail info@surubí.com o en www.surubí.com. 120 años acompañando tu aventura. Suiza Outdoor Shop. Pesca, caza, camping, indumentaria. Rivadavia, esquina Lima. Urquiza anuncia la partida de su servicio Suite Class Dorado. Dorado es Urquiza. Urquiza siempre más. Encuentra el regalo diferente en Piscis, abierto los 365 días del año. 2 sucursales para su mayor comodidad. Local 350, Hipermercado Libertad, Rodríguez del Busto, y Local 2, Hiperconstrucción Libertad, Ruta 9 Sur. Forest Leather, espíritu outdoor. Forest Leather te acompaña en todas tus actividades deportivas. Una forma distinta de disfrutar de tus actividades al aire libre. Hay una nueva dirección para que usted disfrute de nuestra carne. Frigorífico Argentino, ahora en San Martín, esquina Uncativo, frente al Mercado Norte. El Albatros, viajes de pesca. Organiza su viaje de pesca a cualquier punto del país en 3 unidades completamente equipadas. Más de 10 años de experiencia. Consulte presupuesto. Complejo Puerto Cochicó pone a su disposición una gran variedad de servicios: cabañas, trackers, bajada de lancha y almacén náutico. Complejo Puerto Cochicó.